Hola, buenas. Buenas. Bienvenidos. A ver, un momento. Esta cámara un poco alta. Ahí, yo creo que ahí está correcta. Bienvenidos a un nuevo directo hoy. Vamos a continuar. Claro, espérate. Claro, buscando un juego capturar porque no tengo el juego abierto. Claro, eso es interesante. Eso es interesante. Hola, me voy a poner en pantalla completa mientras abro el juego. Y desde aquí os saludo. Bienvenidos a todos los que estáis aquí. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a todos. A Football Manager 2021. Hace... bueno, no sé cuánto hace el último directo de esta serie. Pero es que me apetecía jugar. Me apetecía seguir en esta segunda vez. Vale, creo que ya tengo el juego, ¿no? ¿Hola? Vale, ahí lo tenemos. No me estás captando el juego bien, ¿eh? Uy, voy a tener que poner el juego en pantalla completa. Tiene toda la pinta. Sí, tiene toda la pinta. Y esto era... esto era aquí. Vamos, ha cambiado la pantalla completa. A ver. ¿Se ve ahora si la franja es negra? Vale, ahora se ve si las franjas negras. Pues hola, bienvenidos a todos a Football Manager 2021. ¿Estás cargando, tío? ¿Qué estás cargando? Si no he hecho nada. Vale. Vamos a cargarnos el partido aquí con los Piratas del Estrecho. Porque vamos a continuar con la serie. Aquí es la segunda vez. Jugamos en el último directo. Todo lo que viene a ser la primera fase son... o fueron 9 partidos, 9 jornadas y estamos primeros. Y estamos primeros, ¿no? Sorprendentemente. Creo que con el peor equipo, bueno, el peor o el segundo peor equipo, estamos primeros. ¿Vale? Hemos conseguido formar un bloque muy sólido atrás. Un equipo que aprovecha bien sus oportunidades arriba. Y un equipo que con la primera vuelta terminada es líder. Eso es lo que tenemos ahora mismo. Y hoy vamos a ver la segunda vuelta. Seguramente la vamos a ver completa, ya que en el anterior directo vimos la primera vuelta completa. Pues en este seguramente vamos a ver esa segunda vuelta completa. Y veremos dónde acabamos, porque sabéis que hay 3 opciones. Acabar entre los 3 primeros y jugar la fase de ascenso. Acabar en los otros 3, y no sé cómo se llama exactamente esa fase. O acabar entre los 4 últimos y jugar la fase de descenso. La de aquí en medio, ¿cómo se llama? Pues estos son de playoff, creo que los 3 primeros son playoff y los otros son fase de ascenso o algo así. A ver, joder. Esto es en reglas, ¿no? Sí, efectivamente, fase de ascenso, no, playoff es la del medio. No sé por qué se llama playoff la del medio, bueno, playoff, fase de descenso, fase de ascenso. La idea, pues acabar como mínimo en el playoff, es decir, entre los 6 primeros. Ahora mismo tenemos 16 puntos de ventaja respecto al séptimo, que es el Cádiz. Yo creo que no nos vamos a caer del sexto puesto, no vamos a caer en esa fase de descenso. Vale, y a partir de ahí, pues, ir haciendo lo que podamos. Voy a ponerme el móvil con el directo. Vale, no tengo el iPad aquí. Podría haberlo buscado, pero bueno, me puedo poner el móvil. Y ya está, pongo aquí el móvil, ponemos el móvil aquí. Venga, el Dark Spectre este que está en directo, vamos a ponerlo. Spectre este que está en directo. Y le damos. Vale, pues nada, vamos a darle. Hoy nos vamos a meter también en el mercado de traspasos. Pero claro, tenemos muchas limitaciones económicas. No creo que podamos hacer ningún fichaje antes. Simplemente, pues hombre, estaremos en época de mercado. No sé si saldrá algún jugador. Teníamos a un jugador ahí por en el B, que lo bajamos al B y que no tiene sitio, no lo puedo inscribir. No sé si conseguiré venderlo. Quién sabe. Y bueno, como mucho, pues podrá venir algún jugador libre. Pero poco más. Poquísimo más. Tony Segura, no sé qué. El carácter general ha tenido una influencia positiva. Progresa bien los entrenamientos. Tony, ¿quién es Tony? Vale, este es uno de los del final. Gregorio Troya también está evolucionando bien. Italiano. Tiene un nombre español. Gregorio Troya. Vale, nacido en Italia, pero vamos, que es español, ¿no? Bueno, doble nacionalidad. Vale. Me dice que critique el estado de Aitami de Jordan Hernández y que elogie la forma de Fefo. Mira, voy a elogiar a Fefo, pero no creo que sea momento de criticar el estado de forma de nadie. Estamos rindiendo por encima de lo esperado. No veo yo que sea el momento de ponernos aquí a criticar a nuestros jugadores. Por mucho que pueden estar atravesando un bache. El reaccionando jugadores para cuando. Te recomiendo reaccionar primero a Johnny Sings, 9 puro. Las mete todas. Johnny Sings, ¿dónde jugaba Johnny Sings? Anda, Naucet. Tirón en el gemelo, baja de 3 a 5 semanas. Lo vamos a dejar con el fisio, es el portero suplente. Vamos a quedarnos solo con un portero, ¿eh? Eso no me hace demasiada gracia. Sí, no. La verdad que no me hace ninguna gracia, tío.
No me hace ninguna, ninguna gracia. Vamos a seguir ojeando a Álvaro Santos. Sé que no me los están recomendando, no son buenas recomendaciones de estos jugadores. Pero es que el mercado que tenemos es el mercado de jugadores libres. Es que no hay otro mercado. Entonces, no sean los mejores. Petre Junior, muy contento. Gran entrenamiento. Vamos a felicitar también a Marcos Cruz. Y ahora tenemos que mirar quién es ese portero que va a subir al primer equipo. Creo que fichamos un portero libre, si no me equivoco. Así que seguramente será ese el que actúe de portero suplente durante la baja de Naucet. Asdrúbal, aunque está un poco tocado, me recomiendan que siga jugando. De hecho, es que no me recomiendan ningún cambio. Es que esto no me ha pasado nunca, tío, de estar jugando. Y que no me recomiendan ningún cambio. Solo me ha pasado en esta partida. Spectre Junior, bueno. Spectre Junior es una locura. Y ojalá podamos renovarlo. Yo creo que para renovarlo será imprescindible subir a segunda, si no nos podemos ir olvidando. El Marbella, que ahora mismo segundo, se va a enfrentar al Linense. Y el Granada B contra el Murcia. Vale. A ver si por ahí... Bueno, esto es el otro grupo, ¿eh? Granada B, Murcia es el otro grupo. Este Marbella-Linense, hombre, pues si el Linense consigue puntuar... No consigue puntuar, así que Marbella... ¿Qué se sitúa en la cabeza de la liga? Tenemos que ganar al sanluqueño si queremos seguir siendo líderes. Guarda preferencias, por favor. Estoy mirando aquí el Twitch. Es bueno ver a los jugadores que trae el ojeador. Sí, bueno, los vamos teniendo por ahí a los jugadores que trae el ojeador. Alguno habrá. Fíchame a mí, el otro día en gimnasia 3 goles de asistencia y 15 de rodilla en el último minuto. Increíble, increíble actuación, la tuya. Vale, pues vamos a enfrentarnos al sanluqueño ya. Nombrar capitán. No, Spectre Junior es el capitán. A ver. ¿Seguro? A ver, un momento, el tema capitanes. Ah, sí, es Spectre Junior el capitán. Bueno, pues se va a quedar como capitán. Se va a quedar como capitán. De la reunión táctica parece que ya no puedo hacer nada. Y Naucet, que se perdía el partido, firmamos a Valero. Libre, así que Valero será el que entre. Vale, pues esto es lo que tenemos. Con Asdrúbal en la banda, lesionado, pero a ver, ¿cómo estás? Recuperado en breve, pero puede jugar, ¿no? Si puede jugar, vamos a intentar forzar porque es un jugador de mucha calidad, Asdrúbal. Y después vamos a mantener el esquema, ¿no? Porque al final es lo que ya estuvimos comentando en el directo anterior. En la segunda vez estamos jugando un partido por semana. No se nota el cansancio que podemos tener en un equipo de primera que compite en Europa. Y ya incluso en un equipo de primera que no compita en Europa. Vamos formando ya por aquí conexiones que me gustan. Alberto David García en el centro de la defensa. Esta de Hernández y López Silva también me gusta. Por aquí por derecha Itami y Asdrúbal. Hay veces que parece que tienen. Está un poco bugueado. La conexión de Asdrúbal y Itami está un poco bugueada. Pero vale, sí, también tenemos ese link ahí. Nos falta por aquí por el medio David González con Pitu. También creo que con los jugadores de banda pueden tener esa conexión. Tony Segura con Fefo también podría formar una. Vamos a ver si poco a poco vamos formando esas conexiones. Veis que ya en la familiaridad táctica vamos bastante bien. Jordán Hernández sí que le está costando un poco. Asdrúbal en esta posición un poco más atrasada de la que es habitual para él también le está costando un poco. Y Pitu David González también necesita un poco más ahí en el medio. Vale, pues vamos al partido. A ver que vea un poquito por aquí los suplentes, ¿vale? Para recordar un poco. Bueno, tenemos por aquí a Luis Castillo, ¿eh? Castillo que está un poco abandonado. Tenemos a Marrero por aquí como central, Alex Pérez que puede aparecer por el lateral izquierdo, Juanito por la derecha también como central. Está Samu Casais. Samu Casais para jugar por... puede jugar de extremo Samu Casais, sí. Al igual que Javito, Quintero de la... delantero, Julio Báez por izquierda, también puede jugar en medio. Vale. Recordamos un poco lo que es nuestro equipo. Y nos vamos ya directos. ¿Están todos contentos? Bueno, Alberto. Las instrucciones de equipo, pasar al espacio no encajan con su pase. Bueno, Alberto, no pasa nada. David García será el que meta esos palones al espacio. ¿Cuál es Copa del Rey? Creo que no. Creo que no juego Copa del Rey. De hecho, la vida real se está jugando a día de hoy. Y el calendario este sigue el de la vida real. No jugamos Copa del Rey. No me preguntéis a qué voto le he dado para abrir el calendario, porque no lo sé. No sé a qué tecla le he dado para abrir el calendario. Increíble. Bueno, vamos a animar a los jugadores. Vamos a motivarlos. Vale, Petre ya no se motiva, también Fefo.
Dos jugadores de mi confianza. Y con ellos dos, vamos a empezar. No sin antes. Un segundo. Voy a poner música, ¿no? Voy a poner música por aquí, por el directo. Vale, ahí tenemos música de. Pero un momento, el volumen. La música está en 15 de volumen. Creo que está bien. Sí, creo que está bien de volumen. Juega en la Copa Federación. Es que creo que tampoco juego la Copa Federación. Que la Copa Federación es un poco rara. Por lo visto, en la Copa Federación participan los clubes que, como que mandan el registro, ¿no? Para los que se registran para jugar esa Copa Federación. Y yo no he visto en el calendario nada de la Copa Federación, así que creo que no la jugamos. Y el tema de la Copa del Rey, no. No jugamos. Bueno, vamos a tener la primera. O la van a tener ellos. Alfonso Fernández, juega de sanluqueño. Estamos jugando como visitantes en este partido. Primer partido de la segunda vuelta. Por favor, no hagamos penalti. Centro atrás. Y menos mal, menos mal, menos mal. Ah, que es córner. Uf, salva Spectre Junior. Otra más, fuera. Uf. El sanluqueño que empieza fuerte, eh. Empieza fuerte aquí el sanluqueño. Están encima de Javi Barrios. Pues ponemos a presionarlo a muerte. De momento no estamos teniendo demasiadas ocasiones. Parece que la va a tener el saluqueño. ¿O no? O sí, porque nadie va a ese balón, tío. Que vaya Fefo. Fefo, presionale un poquito. Que tenemos aquí. Estamos jugando con un repliegue importante, pero joder. Vaya suerte, vaya suerte. Alex Rueda, delantero de sanluqueño. Primer gol de la temporada, vaya suerte que ha tenido. Es un gol en su debut, pero ¿quién es el área? ¿Quién eres? Alex Rueda, ¿quién eres, tío? ¿Quién eres con la suerte de esa? ¿Quién eres? ¿Quién eres, tío? ¿Quién eres, Alex Rueda? 20 años, delantero avanzado. ¿Quién eres? Es del filial del sanluqueño, ni siquiera es del primer equipo. O si era del primer equipo, no había jugado hasta ahora. A ver, equipo. Equipo, hay que remontar esto. Hay que remontar esto, A ver qué hacemos. Vamos a señalar con el dedo y vamos a intentar motivar a los jugadores, diciéndoles. Que quiero ver más. Se merecía esta tarjeta amarilla, David González. Se le ve poco disciplinado a Fefo. Bueno, a veces hay que ser poco disciplinado, para seguir cosas. Vamos a jugar positivo, ¿vale? Vamos a jugar con una mentalidad positiva. Porque estamos perdiendo el partido. No nos sirve de nada ser cautos. Tenemos que arriesgar. Petra Junior, ojalá en corto, ¿no? Sí. Con David García. David García, que sabéis que tiene un muy buen pase largo. Pero vamos a ver. Se la come. Fefo, va Fefo, solo, el mano a mano. Mano a mano. Va a ser corner, vale. Lo vamos a ver. López Silva. Nada, centro mal. Centro malísimo. ¿Llega Tony Segura? No llega Tony Segura. Intentar llevar el balón hasta el área. No voy a poner esto de intentar llevar el balón hasta el área porque es que si no, no tiran. Es que esa instrucción. Que si pones esa instrucción, no tiran. Vale, tenemos que cambiar cosas porque esto se nos está yendo, Vamos a sacar a Javito de extremo. David García está cansado, pero es el mejor defensa que tenemos, no puedo quitarlo. No sé si adelantar la posición de David González. Vamos a adelantar la posición de David González y vamos a sacar a Miguel Vega aquí en el centro del campo. Lo vamos a poner como... cerca con Pitu. Y ahí, lo vamos a poner de organizador itinerante. Y no sé si sacar a Julio Báez a lo mejor. Sacar a Julio Báez a lo mejor por aquí. Vale, son los tres cambios que vamos a hacer y vamos a empezar a jugar con una mentalidad ofensiva. A ver si podemos cambiar algo de aquí. Hacer espacio, hacer centros rápidos. A la contra, reagruparse. Creo que no voy a cambiar nada aquí porque estas son las tácticas que nos han funcionado siempre. Vamos a intentar confiar en ese estilo, pero con una mentalidad un poco más ofensiva, arriesgando más. Vamos a pedir más al equipo, tío. Vamos a pedir más al equipo, que se nos va, que se nos va. Que no hemos perdido todavía, podría ser la primera derrota de la temporada. Y no lo queremos, tenemos ocasión aquí, Balón al espacio para Fefo. Vamos a ver, Fefo, ¿qué ha fallado antes? ¡No fallas ahora!
Sí falla, tío, sí falla. Joder, hemos tenido ocasiones para... tío, y seleccionar. ¡Tío! ¿En serio? ¡Qué desastre, tío! ¡Qué desastre! Y ahora selecciona a Javito, tío. Ahora selecciona a Javito, tío. Ahora con uno menos. A ver qué se supone que hacemos ahora con uno menos. ¡Qué desastre, tío! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¿Qué le ha pasado? Posible lesión en el pie. ¿No puede seguir en el campo? No puede seguir en el... Tío, a falta de... Un jugador lesionado en el campo, ¿qué quieres que haga? ¿Tengo 5 cambios? Espérate que igual tengo 5 cambios y estoy yo aquí empanadísimo y no me entero. Que está teniendo toda la pinta. Vale, está teniendo toda la pinta, ¿no? Sí. Vale, pues vamos a sacar a Samu Kassáis. Sí, efectivamente tengo 5 cambios. Vale. Y voy a quitar a Fefo, porque Fefo no está fino. No está fino. 10 minutos para el final. Hemos tenido ocasiones para al menos marcar un gol, para empatar esto. Vamos con mentalidad muy ofensiva los últimos minutos. Le llevamos más al equipo. Pero esto parece que se nos va. O esto acaba en una contra nuestra, o se nos ha ido el partido contra el sanluqueño. Y vamos a llevarnos la primera derrota de la temporada. ¿Qué más balón, tío? Qué injusto es el fútbol, tío. Injusto, injustísimo resultado. Nos han marcado dos jugadores que estaban marcando sus primeros goles de la temporada. Juanjo Gracia y Álvaro Rueda, creo que era. Fefo ha tenido dos mano a mano. Ha fallado los dos. Hemos tenido buena suerte. Igual que había partidos en los que hemos tenido suerte y hemos ganado con pocas ocasiones y contra rivales que eran mejores que nosotros, hoy hemos perdido contra un rival que no considero que sea superior a nosotros. Al menos no es lo que se ha visto. Y que ha tenido suerte porque no hemos marcado. No hemos marcado y ellos han metido dos goles de rebote. Qué mal, tío. No he tirado el botellín porque... Creo que no era el momento todavía de tirar el botellín, pero vamos que... Joder, tío, es que no habíamos perdido ni un partido, ¿eh? Ni un partido habíamos perdido. Y habíamos tenido solo 2 empates, 7 victorias. Y coge el sanluqueño ahora. Sanluqueño, que no ha tenido suerte el sanluqueño, y me gana el sanluqueño. ¿Sabes? Me gana el sanluqueño. Con dos jugadores que no habían marcado un solo gol en lo que llevaba de temporada. Pues no da mierda. No da mierda, tío. Bueno, quedan más partidos, quedan 8 jornadas y la idea es no caerse de ahí arriba. Es el objetivo, no caerse de ahí arriba. A ver hasta dónde podemos llegar. Pero ya acabar entre los 3 primeros nos garantizaría jugar la segunda división, la segunda B Pro. Ya pues sería un avance. Y nos permitiría también luchar por el ascenso a segunda, que eso sería bastante más complicado. Bueno. No es imposible. Mateo, veo que está a tope. Te veo que estás a tope. José Luis Capdevila, el Baracaldo. Muy bien, José Luis Capdevila, pero... No tengo dinero, José Luis Capdevila. Viene ahora el parón, sí, vale. Viene el parón ahora de la liga. Bueno, nos hemos ido al parón con una derrota, en serio. Vaya mierda, tío. Nos hemos ido al parón con una derrota, vaya. Bueno, yo voy a seguir por aquí ojeando jugadores. No voy a ponerme a elogiar entrenamientos porque si no vamos a tardar aquí demasiado. Y voy a ir avanzando lo más rápido posible para llegar a ese partido que tendremos contra el Recreativo de Huelva. Y el mercado, que lo veis ahí, abre el día 4. El mercado de traspasos abre el día 4. El manager del Yeclano, Héctor Sandroni, quiere tener una charla conmigo por Luis Castillo. Luis Castillo ha jugado 4 de los 8 partidos. 4 de los 10 partidos, perdón, como,
O suplente. No está... Es que, ¿qué puedo decir de Luis Castillo? Es que tampoco ha jugado mucho Luis Castillo. Haré lo posible por arreglarlo. Vale, haré lo posible por arreglarlo. No quiero perder la cesión de Luis Castillo porque creo que no pagamos nada por ella. Y es un jugador que está ahí. Si hay lesiones puede ser importante. Vamos a mentirle al manager de Clano y... y ya iremos viendo qué minuto le vamos dando a Luis Castillo. ¿Partidos quedan para terminar la primera fase? Pues somos 10 equipos, hemos jugado la primera vuelta, son 9. Hemos jugado ya el primer partido de la segunda vuelta. Quedan 8 partidos. Habitado, por cierto, pues se ha lesionado y... Vamos a ver esa lesión. Vamos a decirle a David González que intente mejorar su estado de forma. A ver si sirve de algo. Jugadores preseleccionados con el fin de contrato cerca. Interesante esto, ¿eh? Igual por aquí hay algún jugador que me interesa, ¿no? Kevin Apin, jugador del Hércules. Centrocampista recuperador. Lo voy a añadir como objetivo de fichaje de fin de contrato. A ver qué puede hacer el director deportivo. Tenemos por aquí a Jaime Almagro. Extremo, puede jugar también en punta. Vamos a también añadirlo como opción de fichaje a fin de contrato. Alberto Moreno del Atlético de Madrid B, 20 años, es centrocampista. Vamos a añadir, ya que el... Es Andrew Johnson, hijo de... Pues no sé cómo se llamaba. No sé qué nombre tenía yo Johnson, vaya, sabéis quién es. Arnau Fábrega, portero del Granada. Y alguno más. Manuel Atipoe. Gran pista de la Extremadura. Bueno, yo lo voy a añadir aquí y ya si puede hacer algo aquí mi director deportivo, si puede fichar alguno de estos, pues ya iremos viendo. Vale, ya iremos viendo qué minutos y qué importancia le vamos dando a estos jugadores. Jugadores del Villaverde, ¿dónde está? Jugador de tercera este, ¿eh? Jugador está jugando en tercera división, tío. Este se puede venir, ¿eh? Está jugando en tercera, pero no tiene mal nivel para jugar con nosotros. Vale, aquí estos que acaban contrato, bueno, de momento no me voy a preocupar mucho por ellos. Vamos a entrar nuevo año, vamos a entrar en 2021. Y a ver qué podemos hacer, la verdad. No sé si podremos fichar algo. Aymar Iribar, que licencia continental B. Bueno, intentarlo. Kevin Apin, que no cuela, ¿no? Trato rechazado. Mi cliente no se ha interesado en hablar con piratas estrechos. Bueno, Pin no está interesado. Estoy seguro de que sí habrá jugadores interesados. Vale, estoy seguro de que sí habrá alguno que esté interesado. Por ejemplo, este que estaba jugando en Villaverde, en tercera división. Debería subir de tercera a segunda. Almagro no quiere entrar a negociar, tampoco. No está interesado en hablar con piratas estrechos. No tenemos buena reputación, tened en cuenta que es un club nuevo y bueno, pues no están muy interesados. Ojo, el Reino Unido abandona la Unión Europea, vale, esto entra ya en juego el Brexit. Yo he jugado ya el juego con Brexit y lo que ocurre es que cuando fichas un jugador, bueno, cuando estás en un equipo inglés y fichas un jugador extranjero, inglés básicamente, tiene que pedir un permiso de trabajo. Puede que te lo den, puede que no te lo den. Puede que te lo den al momento, puede que tarden en dártelo. Pueden pasar muchas cosas. Demasiadas cosas pueden pasar con eso de los permisos de trabajo. A mí me va a afectar a la hora de vender un jugador. Vale, a la hora de fichar no me va a afectar, simplemente a la hora de vender jugadores a la Premier. O a cualquier equipo del Reino Unido. En principio no es algo de lo que nos tengamos que preocupar. No en este momento. Porque no va a venir ningún equipo de la Premier a ficharme jugadores. Básicamente. Jugador queda fuera de alcance. No, pues si queda fuera de alcance se va a quedar. Rejón, que es un central. Que nos vendría bien. Que nos vendría bien, ¿por qué no decirlo?
Vale, el Cádiz B ha perdido contra el Marbella, que vuelve a ganar, que ya se distancia, se pone a 5 puntos. Ojo al Marbella. Ojo al Marbella. Está de todas formas 5 al Recreativo y 5 al Algeciras. Pero enfrenta ahora al Recreativo. Importante ganar ahora. Bastante importante ganar ahora. ¿Puedes entrenar a los equipos de tercera o solo jugar contra ellos? No puedo entrenar a equipos de tercera. No se puede entrenar a equipos de tercera. De hecho, creo que ni siquiera me puedo enfrentar a ellos. No, sí, en amistosos nos hemos enfrentado a ellos. Pero no los puedo dirigir. Otra cosa es que el equipo de tercera suba a segunda B, porque aquí hay ascensos y descensos todo el rato. Entonces, el Villaverde este, por ejemplo, lo hemos visto en tercera. Si la próxima temporada está jugando en segunda B, sí podría entrenarlo. Pero tendría que ascender el equipo por sí solo. Vale, y ya entonces estando en segunda B, podría yo dirigirlo. De hecho, a partir de la segunda temporada, hay 4 categorías en el fútbol. Hay 4 categorías, creo, jugables. Yo creo que la segunda B sigue siendo jugable en la segunda temporada. Entonces estaría primera, segunda, segunda B Pro y segunda B. En principio. Veremos. Veremos cuando acabe esta temporada, pero yo diría que sí. Vale. Vale. Javito, bueno, pues Javito no va a poder jugar el partido. Una cuestión obvia y es una lesión que tiene. El tema Pitu, tío, pues... Dami, si le hago esto, tío, de repente... Yo no sé si es por el rol, no sé por qué es, pero... Ponerlo en la posición de carrilero sí pilla Lincoln a Drugal. En fin. Pues bueno, han tenido un buen partido antes, pero le vamos a dar confianza. Naucet... Bueno, Naucet está listo para jugar, lo voy a convocar por delante de Valero porque se portó. Y vamos a ver, yo creo que no voy a hacer ningún cambio. Caso Pitu, es que Pitu no... Y todo a mí no me termina de convencer, ¿eh? Vamos con Miguel Vega, güey. Madre mía. Es que con Miguel Vega no defiende nadie, por lo visto. Si meto a Miguel Vega es que no defiende nadie. ¿No te casáis aquí en el medio, tío? Podría meter a casáis aquí en el medio. Es que Pitu no me termina de... No sé, no lo veo, Pitu. Vamos a jugar con Samu Casáis ahí. A ver, si a mí me da por mirar... Tema de la profundidad de plantilla. David González, López Silva juega en banda, Tony Segura aquí. Los Casais, Julio Báez, están con 2 estrellas. Julio Báez, 2 estrellas, también Pitu. Que Pitu tiene muy buena calidad potencial, ¿eh? Pitu tiene muy buena calidad potencial. Vamos a confiar en Pitu. Pitu, confiamos en ti, venga. Vamos a enviar a este equipo, es nuestro equipo titular. Pitu tiene que recuperar el ritmo de competición. También Tony Segura, también Asrubal. Ha habido alguna que otra lesión. Y vamos por ello, vamos a por el partido. Esta vez contra el Recreativo de Huelva. A ver qué tal nos va.